Saludos, les ofrecemos un repaso de las noticias más destacadas de la semana, que comenzaba con un pleno extraordinario en el Ayuntamiento, en el que se aprobaba el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, un documento que regulará la oferta y la demanda de viviendas hasta el próximo año 2030. Además, conocíamos de primera mano la ampliación de 10 nuevas plazas concertadas de la Junta de Andalucía, de las que informaba la FAM. Y por otra parte, informábamos de las protestas presididas por la madre del niño Gabriel, Patricia Ramírez, que ha denunciado la grabación de entrevistas a la asesina de su hijo en prisión. Con los votos a favor de Partido Popular y PSOE y la abstención de Vox y Podemos, se da luz verde a un plan municipal de vivienda y suelo que contiene un decálogo de medidas que mejoran el parque de viviendas de la ciudad y hacen más eficaz su gestión, tanto de la venta como del alquiler, haciéndola más asequible. Tanto para Podemos como para Vox, este plan es un buen comienzo, pero insuficiente. Según el informe que nos traen hoy a pleno, hay un total de 2.601 inscripciones para demandar vivienda social a la empresa municipal Almería 21. Echamos de menos por completar los datos que nos digan cuántas de las personas a las que les toca dicha vivienda tienen que renunciar a ella al enterarse del sablazo que les quieren meter por parte del Partido Popular de hasta 200.000 euros que pueden llegar a costar estas viviendas. Y aunque en el último pleno minimizaron ustedes el problema de los pisos turísticos, consideramos que es crucial reconocer su potencial impacto a largo plazo y tomar medidas preventivas en este caso. Para los socialistas se hace urgente un replanteamiento de la empresa municipal Almería 21, cuyas viviendas tienen un coste demasiado elevado para las pretensiones del propio plan. No es normal, créanme, que viviendas realizadas por una empresa pública y, en teoría, viviendas de protección oficial de unos 80 metros cuadrados tengan un coste aproximado de 200.000 euros. ¿Me pueden decir aquí dónde está la función social de la vivienda? El mismo plan lo establece un criterio de cálculo de esa vivienda a precio asequible, diciendo que para vivienda de 90 metros cuadrados útiles se calcula un presupuesto con un coste total de 120.000 euros. Por lo tanto, algo no se está haciendo bien. El nuevo plan incluye la construcción de 450 nuevas viviendas protegidas a precios limitados. De ellas, 150 se destinarán a alquiler. Para el equipo de gobierno, la gestión de este nuevo plan es compleja, pero cuenta con el consenso de todos y se compromete a hacer un esfuerzo. Esto es una aprobación inicial y que vendrá a pleno después de una exposición pública de 30 días. Nos vamos a reunir con todos los colectivos, nos vamos a reunir con los colegios profesionales, porque este equipo de gobierno sí ha hecho su trabajo y a partir de ese plan de la vivienda sí tiene un decálogo de las medidas que vamos a implementar hasta 2030 en base a este plan. No lo vamos a guardar en un cajón, vamos a trabajar porque nos preocupa la política de vivienda y vamos a ejercer dentro de nuestras competencias la política de vivienda. Otro de los aspectos en los que incide el nuevo plan es la rehabilitación de viviendas y barrios. Actualmente se estima que hay 7.500 viviendas antiguas con necesidad de ser rehabilitadas o mejorar sus accesos. Desde el año 2020, la FAM desarrolla un novedoso proyecto piloto de atención a personas que salen del hospital tras un largo ingreso, no tienen una red de apoyo familiar y necesitan unos cuidados específicos para su rehabilitación. Es la unidad de cuidados intermedios, que tiene 60 plazas activas en la provincia. FAM lleva ha sido pionera y líder en la implantación de este servicio de cuidados intermedios. Comenzamos con los cuidados intermedios en el año 2020, en plena pandemia, a finales de 2020, y desde entonces hasta aquí hemos atendido a más de 100 personas. Una infraestructura con recursos innovadores para la atención terapéutica y para la rehabilitación ayudan a que se puedan recuperar en periodos desde un mes hasta tres meses. Ahora la Junta de Andalucía colaborará con esta iniciativa con una subvención de 125.000 euros que permitirá concertar hasta 10 plazas durante este 2024. El objetivo es que esa persona que recibe la alta hospitalaria y que no tiene una red de recursos familiar o no tiene medios económicos para continuar en casa, su vida adaptada a la situación actual, pues a través de la residencia tienen la atención completa, integral y la recuperación. Y como bien ha dicho el presidente, esto puede ser un mes, dos meses, incluso en el caso del proyecto piloto de la Junta de Andalucía es ampliable a tres meses.
Gracias a este proyecto, los pacientes reciben asistencia médica, fisioterapia, logopedia, psicología y enfermería con el objetivo de recuperar su movilidad y autonomía. Esta unidad de cuidados intermedios también oferta plazas en Huelva y Sevilla y coordina a centros hospitalarios, entidades del tercer sector y administraciones públicas. La madre del niño Gabriel podría exigir el embargo de cualquier audiovisual que reproduzca imágenes de su hijo. Patricia Ramírez está dispuesta a agotar todas las vías a su alcance para frenar la grabación de un documental sobre el asesinato de su hijo, en el que supuestamente participara la única responsable de su muerte, Ana Julia Quezada, desde la prisión donde cumple una condena de prisión permanente revisable. Es que si realmente está arrepentida y de lo que hizo, que no lo haga. Que no vuelva a salir. Si realmente está arrepentida del daño que le hizo a su padre, que no vuelva a ponerse un micrófono a hablar de nuestro caso. Que si está cumpliendo su pena y está condenada por un delito de la integridad moral, que no nos provoque un daño que nos llevará, evidentemente, a tener que denunciarla por lesiones y nuevamente por integridad moral. Le diría Ana Julia Quezada, por respeto a su padre y a la memoria de Gabriel, no lo hagas. Por este motivo se querellará por un delito de cohecho contra los funcionarios que supuestamente le han facilitado a Quezada un teléfono móvil en contra de las normas de la cárcel y de forma subsidiaria contra instituciones penitenciarias por permitir una actuación que vulnera los derechos de las víctimas. Estando condenada por un delito de integridad moral, por habernos expuesto durante 12 días y habernos dañado soberanamente, ¿cómo se le puede permitir que grabe algo que sabemos que lo que va a decir o no es verdad o simplemente va a remover y nos va a volver a lesionar nuevamente? Pagarla para que nos veje. La madre del niño Gabriel, que falleció a manos de la que era entonces la pareja de su padre en febrero de 2018, ha comparecido este sábado desde el patio de la Diputación Provincial de Almería para detallar las irregularidades que a su juicio están permitiéndole a Ana Julia Quezada tener acceso a medios tecnológicos para grabar una entrevista que desde el Ministerio del Interior le habían asegurado que no estaba autorizada. La ciudad de Almería se unía este sábado en una muestra de solidaridad durante la concentración Nuestros peces no se venden, en apoyo a la familia del pequeño Gabriel, y para mostrar una vez más su repulsa contra aquellos que se han empeñado en realizar un documental sobre el caso del menor almeriense asesinado. En medio del dolor por su pérdida, la familia se enfrenta a un duro proceso legal para frenar cualquier iniciativa de producción audiovisual relativa a la imagen del niño. Como una muestra de solidaridad, unas 700 personas, entre ellas la alcaldesa de Almería, María Elmar Vázquez, acompañaron a Patricia Ramírez desde la puerta de Purchina hasta la ballena de Gabriel para defender la memoria y honor de Gabriel y resistir la mercantilización de su tragedia y la de su familia. Almería ha celebrado el Día Mundial de las Familias. Para ello ha contado con un programa repleto de actividades en el Parque de las Familias, organizado por el Ayuntamiento. También actividades, esta vez reivindicativas, de AFIAL, la Asociación de Fibromialgia, esta vez en La Rambla. Y además nos vamos hasta la Catedral, de donde salieron 260 peregrinos para hacer el Camino del Rocío. La alcaldesa les hizo entrega de la bandera de la ciudad para que fuera bendecida por la Virgen del Rocío. El Parque de las Familias ha sido más que nunca un espacio de reunión de diferentes generaciones, progenitores y la infancia, que han disfrutado juntos de un amplio programa de actividades lúdicas y educativas, con el que se ha puesto en valor la importancia de la familia como un núcleo básico para el crecimiento de la sociedad. El 15 de mayo es el Día Mundial de las Familias y el Ayuntamiento de Almería lo ha querido conmemorar este domingo y nada mejor que celebrarlo en el parque que lleva su nombre. La respuesta ha sido masiva, un día espectacular, un espacio verde con los colores de la primavera y juegos, bailes y demás propuestas en las que han participado tanto niños y niñas como sus padres y madres. Es importante trabajar dentro de la familia como núcleo de la sociedad, este avance que tenemos que tener para que las familias puedan desarrollarse con una plenitud, como es el intercambiar las tareas domésticas y que todos participen en ellas y por supuesto la corresponsabilidad
que es eso, y justamente también con la conciliación, en la cual tenemos siempre que sacar tiempo para poder trabajar, para estar con nuestros hijos, para tener también vida social, que es importantísimo para el equilibrio de una persona, tener tiempo para la salud, para el deporte. Todo eso hay que integrarlo en nuestra vida. Por eso el Ayuntamiento de Almería trabaja continuamente con estos proyectos, además de otros muchos. Un paseo por el Parque de las Familias permitía comprobar la alegría que se respiraba entre las familias, con partidas simultáneas de ajedrez, juegos educativos, un pasacalles con música de cuento, pista de cars a pedales, gincana familiar, camas elásticas, zona de juegos gigantes, zona de juegos grupales entre familias, ludoteca para bebés, animación musical, tres talleres o exhibición de cubos de Rubik. Mezclando todo eso que hemos dicho, sale una jornada pletórica y una jornada de éxito. Agradecer a las cientos de familias que han venido esta mañana con sus pequeños y abuelos, padres, madres. Además, en todo el recorrido había carteles con mensajes alusivos al día de la celebración. Las familias han sido, por tanto, las protagonistas de Almería, al igual que lo son cada día como núcleo principal de la sociedad. Cada 12 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, y la Asociación Afial sale a la calle para pedir visibilidad y explicar cómo es su día a día. La empatía es la principal reivindicación de este año. Piden comprensión por parte de la sociedad y de los profesionales de la salud para sobrellevar el diagnóstico y poder convivir con una enfermedad que condiciona sobremanera su día a día. Si pudiéramos, la verdad es que prestaríamos nuestro cuerpo por un día para que viesen lo que sufrimos, y además los luchadoras que somos, y luchadores, porque también hay hombres. Y entonces, pues bueno, lo que reivindicamos, que sobre todo humanización, equidad, comprensión, y que la sociedad, cuando nos acercamos a la gente y nos diga, ¡ay, qué bien te ves! Efectivamente, por fuera nos vemos muy bien, pero por dentro que sepáis que tenemos un cuerpo pinchándonos todo el día. En un principio se confundía o se confunde con un problema psicológico, más que a nivel de que muchas veces decimos que las personas se quejan por quejarse, y realmente no se quejan por quejarse, porque es un dolor generalizado. La fibromialgia genera un dolor constante en estas personas, en su mayoría mujeres, tan fuerte que les lleva a sentir rechazo incluso de un simple abrazo o un gesto de cariño de un familiar. Una enfermedad invisible, pero muy dura para los afectados y su entorno. La carreta del Sin Pecado ha iniciado el camino del Rocío tras la misa de Romeros en la catedral. La filial almeriense de la Hermandad del Rocío ha querido unirse a los actos en conmemoración del 500 aniversario de la Catedral de Almería, celebrando los cultos en el santuario y partiendo desde la plaza en una mañana a la vez festiva y de sentimientos. La alcaldesa de Almería, María Alvar Vázquez, entregó la bandera de Almería al hermano mayor Carlos Salvador Hidalgo para que le acompañe en el camino y sea bendecida por la Virgen del Rocío, en un acto en el que ha estado acompañada por miembros de la corporación, así como el alcalde de Adra, Manuel Cortés, y la candidata al Parlamento Europeo por el Partido Popular, Mari Carmen Crespo. Más de 260 romeros de Almería realizarán el camino de esta hermandad, con un crecimiento exponencial que ya cuenta con cerca de 800 hermanos. Un año preparando, y que van a salir de Almería 260 almerienses que van a hacer el camino y que llegarán el jueves al pequeño pueblo, que en esta fecha está llenísimo de fe, lleno de hermandad, lleno de familiaridad, de cariño y de amor y de convivencia. Así que queremos desearle desde aquí, no solamente a los que van a hacer el camino, a los almerienses, sino a todos aquellos que están allí, que son cerca de 800 los hermanos de la Hermandad del Rocío de Almería, pues que tengan unos días maravillosos de Rocío, que disfruten de la Virgen, que pidan por Almería, y que, por supuesto, bueno, porque en estos días de hermandad y convivencia, disfruten con fe y que pidan por nuestra ciudad. Por su parte, Carlos Salvador Hidalgo ha dado las gracias al Ayuntamiento de Almería por su compromiso y el apoyo al movimiento cofrade. Encantado de que haya llegado este día tan importante para la hermandad, como ha dicho nuestra alcaldesa, y por supuesto, pues bueno, muy agradecido en nombre de todos los rocieros de Almería a nuestro ayuntamiento, porque siempre nos apoya y hace, pues, que podamos cumplir este bonito sueño de viajar un año más para ver a la Blanca Paloma y encontrarnos con la Virgen. Y por supuesto, como bien decía María del Mar, pues vamos a llevar el nombre de Almería en el corazón, ¿no? Y muy orgullosos de ser almeriense y de nuestra hermandad rociera. Numerosos almerienses han arropado a la Hermandad del Rocío en el inicio de esta tradición, en la que la fe y la alegría se suman con música, baile y gran devoción.
Este sábado se celebra el Día Internacional de los Museos y el Ayuntamiento se suma a esta jornada con actividades en todos sus espacios museísticos. Además, el Hospital Torre Cárdenas ha recibido esta semana oficialmente a los 75 nuevos residentes MIR que ya se encuentran haciendo sus prácticas médicas en el complejo hospitalario. La alcaldesa de Almería y el delegado de Salud les han dado la bienvenida. Y esta semana también protesta en la educación andaluza, convocada por los sindicatos Comisiones Obreras, AMPE y USTEA. Consideran insuficientes las 14.500 plazas de la tasa de reposición que la Consejería ha puesto sobre la mesa para el próximo curso. El Día Internacional de los Museos se celebra este sábado 18 de mayo y todos los museos municipales tendrán sus puertas abiertas con numerosas actividades extraordinarias que se llevarán a cabo en estos días. Hoy han sido presentadas en el Museo de la Guitarra. Desde el 14 de mayo hasta el día 21 de mayo, en el que el Ayuntamiento va a llevar a cabo una serie de actos en los distintos espacios museísticos de la ciudad, en concreto este museo, el Museo de la Guitarra, también el Centro de Interpretación Patrimonial, Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí, Casa del Cine y el Museo Doña Paquita. Se van a llevar a cabo una serie de talleres infantiles, muchas conferencias, proyecciones cinematográficas, así como visitas guiadas de carácter extraordinario. También, y por si fuera poco, se va a llevar a cabo una inauguración de una exposición fotográfica en el Centro de Interpretación Patrimonial. Además, a esta celebración se suman las colaboraciones de Café Salvador y la Fundación Indaliana para la Música y las Artes, cuyos miembros amenizarán la jornada del sábado con actuaciones en el Yacimiento Arqueológico, Doña Paquita, Centro de Interpretación del Patrimonio o el Museo de la Guitarra. Y nuestra parte, lo que se compone un poco de la Fundación Indaliana para la Música y las Artes, lo que ha seleccionado una serie de músicos que de diferentes instrumentos en dúo, trío, cuarteto, que estarán en los halls y en diferentes sitios ubicados, ¿no? como en el Museo de la Guitarra, ¿no? Al lado de las exposiciones, y darán vida musical a los cuatro eventos. Cuatro agrupaciones que realizarán actuaciones de una hora, alternándose por los diferentes espacios museísticos de nuestra ciudad. Y entre ellos estarán el guitarrista David Paredes, la cantante Maravillas o el trompeta José Carlos Hernández. Alcaldesa y delegado de Salud han acudido a la bienvenida de todos los nuevos residentes que están formándose en el complejo hospitalario Torre Cárdenas. Son profesionales médicos de diferentes especialidades, pero también de psicología clínica, enfermería o farmacia. Llevamos la bienvenida a los 75 residentes que vienen hoy y empiezan su andadura en nuestra provincia y en nuestra capital. Se ofertaron las 75 plazas y las 75 se han cubierto, por lo tanto esto nos da dos datos. Uno de ellos, pues que creen firmemente en el complejo hospitalario Torre Cárdenas, que es uno de los que ahora mismo es de referencia en toda Andalucía, más moderno, que más crece, que mejores profesionales tiene y que mejor equipamiento también, y además que seguimos creciendo. Y la segunda vertiente es, lógicamente, haber elegido Almería. En total, 94 nuevos especialistas que se enfrentan a 4 años de trabajo duro que les proporcionará la formación práctica necesaria para su futuro profesional. Desde hace 5 años, el Hospital Universitario acoge a profesionales MIR para su formación. Van a ver, y todo el mundo ha visto, el cambio significativo que se ha supuesto el Hospital Torre Cárdenas desde entonces, con un equipo directivo ilusionado, con un equipo de trabajadores y de personal sanitario ilusionados, que estos nuevos compañeros van a aportar ilusión, van a aportar ideas frescas, y eso va a redundar en una mejora de la atención sanitaria a todos los almerienses. Por primera vez llegan residentes en medicina nuclear y radiofísica y se amplían otras especialidades. Pues ahora mismo hay muchísima lista de espera, entonces es muy necesaria la figura del psicólogo ahora mismo. De hecho, aquí en el Hospital de Torre Cárdenas hace un año o 2 años se pasó de un residente a 3 residentes, lo cual facilita mucho aminorar un poco la lista de espera, y algo pues estupendo. Yo ahora mismo, como llevo muy poquito tiempo, todavía estoy aprendiendo y cogiendo rodaje para ver los pacientes. Largas guardias y mucho estrés, pero la satisfacción de haber logrado el objetivo de trabajar en lo que se han preparado. De no saber dónde está, de no saber cómo funciona, no conocer a los compañeros, pero en principio todo muy bien. La docencia funciona estupendamente, te tratan muy bien, te explican todo y absorbiendo como una esponja todo lo que
lo que podemos y lo que nos da el cerebro a las 4 de la mañana. Los nuevos residentes ya han recibido toda su documentación, están instalados y trabajando. Más de medio millar de personas han participado en la manifestación en defensa de la educación pública que esta mañana ha recorrido las principales calles de Almería. Una protesta convocada por los sindicatos Comisiones Obreras, ANPE y USTEA, tras la ruptura de las negociaciones en la Mesa Sectorial de Educación. Debilitando la enseñanza pública, desviando fondos y reduciendo aulas, que a su vez se dotan en otros servicios como puede ser la enseñanza concertada. Queremos que mejoren las condiciones generales del profesorado y todos los profesionales de la educación en Andalucía y que los fondos que están destinados del Gobierno Central para educación se dediquen a la educación. La problemática se palpa en los centros. Demandamos una bajada de ratio en todas las etapas educativas, demandamos mayores recursos para atender a la diversidad y demandamos una reducción horaria para los docentes, para que tengan tiempo para planificar sus clases. Esta es la tercera convocatoria que ya, pues visto lo visto, que no quieren retomar las negociaciones para solucionar este problema que es vital para los centros públicos, el que haya más profesorado que puedan atender la atención a la diversidad, bajar la ratio. Protesta que se ha sumado a la convocatoria de huelga en los centros educativos y cuya participación ha rondado el 20% en la provincia. Según unos sondeos iniciales, estimamos que alrededor del 25-30% están secundando la huelga. Hay datos muy significativos, centros concretos como puede ser el CEI Ferrer Guardia de la Cañada, alrededor del 69,7%, o CEI La Jarilla de Huerca de Almería con un 50% de seguimiento. Hemos hecho un sondeo en torno al 20% de los centros de la provincia, y un 15% del profesorado está secundando hoy la huelga. Una asistencia que contenta a los sindicatos y que ha sido mayor en otros puntos de Andalucía, especialmente Sevilla y Málaga. Ayuntamiento y Junta nos proponen recorrer el casco histórico, la Almedina y la Chanca Pescadería a través de 20 fotografías de José María Mellado, una muestra pionera al aire libre con la que descubrir o visitar estos barrios. Y en el espacio Alma se han hecho visibles la enfermedad del lupus con motivo de su Día Mundial. Diferentes administraciones y la FAM les han acompañado en la lectura de su manifiesto. Y nos vamos también hasta el Mercado Central, que ha vivido una apasionante y sabrosa semifinal del segundo campeonato provincial de tapas, organizado por los hosteleros almerienses de Axal. Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería, a través del programa Camina, han convertido el casco histórico, la Almedina y la Chanca Pescadería en un gran museo al aire libre, una atrevida y pionera propuesta cultural con la que conocer o redescubrir estos barrios a través de 20 fotografías de José María Mellado. Es una actividad que nos adentra en una ruta urbana. El proyecto Camina intenta cohesionar toda una zona de la ciudad, que está en los tres barrios de Centro Histórico, Almedina y la Chanca Pescadería. Conocer otro espacio de nuestra ciudad, y gracias a este recorrido vamos a poder adentrarnos también en, bueno, como decía nuestra concejal Amalia también previamente, en esa zona del casco histórico y la Chanca Pescadería, que algunas veces es muy desconocida por todos nosotros. Yo suelo invitar a todos los ciudadanos a que la disfruten, que realicen esa visita que hay de 3,5 kilómetros. Es la primera exposición de este tipo que se hace en España. Ha habido, sí, lonas, murales, pero una exposición que use la ciudad como sala de exposición. El fotógrafo almeriense nos cuenta que esta idea surge en una exposición previa llamada Caminando y que se ha podido llevar a cabo gracias al empeño de mucha gente. De José Ángel Vélez, de Carmen Méndez desde la Junta de Andalucía, de mi ángel de la guarda que ha sido Javier Zamora, Y que ha estado resolviendo día a día todas las cosas, fin de semana, le daba igual. Las calles Música, La Chambre, Mariana o la Plaza Granero son algunos de los enclaves que se incluyen en esta particular exposición. Intento, no sé si lo consigo o no, pero intento que sean como trampantojos que te permiten de alguna forma meterte dentro de esa escena, ¿no? Como ven, ya tienen una excusa más para visitar el casco histórico, la Almedina o la Chanca Pescadería.
El Espacio Alma ha acogido la celebración del Día Mundial del Lupus, una enfermedad que afecta a más de 5 millones de personas en todo el mundo, 100.000 en España, y en Almería se estima que puede haber 1.000 personas. Organizado por la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería, ALAL, contó con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, Diputación Provincial, Junta Andalucía y FAM. El acto central fue la lectura de un manifiesto en el que se ha expresado sus necesidades de seguir investigando esta enfermedad. La presidenta de ALAL, Liz Lucero, dio las gracias a todas las administraciones que se han reunido en este acto y que han puesto en valor el trabajo de la asociación, que agrupa a más de un centenar de socios. Promover un sistema de salud público y de calidad que garantice la equidad y uniformidad durante los procesos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad, favoreciendo así un abordaje multidisciplinar coordinado e integral del lupus. Promover una mayor formación de los médicos de atención primaria para la detección precoz del lupus, por su rol clave en la sospecha y detección de signos y síntomas asociados a esta enfermedad autoinmune crónica que permite garantizar una correcta derivación. Disponer de mayores recursos para realizar una evaluación global e integrada del paciente con lupus. Además, se ha remarcado la importancia de visibilizar una enfermedad autoinmune, inflamatoria crónica, que cursa con brotes y síntomas no visibles, como la asteria, dolor y fotosensibilidad. Además, durante el acto se entregaron reconocimientos a Julio García Feito, médico de la Unidad de Reumatología de Torre Cárdenas, Matilde Garro, enfermera de la Unidad de Reumatología del Hospital de Torre Cárdenas, y María Escoriza, socia fundadora de ALAL. El Ayuntamiento de Almería, que estaremos siempre apoyando y colaborando toda aquella iniciativa que ayuden, porque hacer esto significa ayudar a las personas que están enfermas. ¿Para qué? Para que los demás os comprendan, para que los demás se os pongan en vuestra piel, para que cuando alguien hable de lupus, la gente sepa lo que es el lupus y cómo padecen las personas que están enfermas de lupus. El vicepresidente y diputado de Bienestar Social en la Diputación Provincial, Ángel Escobar, puso de manifiesto la importancia de este Día Internacional. Nosotros tuvimos la oportunidad y una iniciativa preciosa hace poco de colaborar y apoyar un libro de hábitos de vida saludable, de comida, de deporte también adaptado. Y yo me comprometo que ese libro, como está siendo un éxito, que el año que viene, si podemos antes incluso, volvamos a hacer una nueva reedición para que todo el mundo tenga como un elemento de trabajo que mejore la calidad de vida de ellos y de su familia. Por su parte, el delegado territorial de Salud y Consumo destacó la importancia de crear conciencia a través de actos como el que celebraron sobre la existencia de esta enfermedad crónica. Tenemos 5 millones de personas, pero muchas más personas que no están diagnosticadas de esta enfermedad autoinmune. Y lo que tenemos que poner es todos los medios necesarios entre todos nosotros para poder visibilizar que se visibilice cada vez más esta enfermedad y sobre todo poner los medios adecuados para fomentar la investigación de estas enfermedades autoinmunes. Son complicadas, son muy complicadas porque de momento no hay cura para ellos, pero sí hay un tratamiento adecuado y tratamientos a los cuales mejora la calidad de vida de estos pacientes. Por último, el presidente de la FAM, Valentín Sola, valoró la labor que realiza esta asociación para orientar e informar sobre una enfermedad poco conocida. Se lo diagnostiquen, pues en ese momento pues dirá, joder, ¿y esto qué es? Esto no sé, no suena mal, pero ¿esto qué es? ¿No? Y el que puedas tocar las puertas de una organización como la asociación y que te encuentres a gente ahí como José María y como la Junta Directiva y que te orienten y te digan, oye, tranquilo, que con esto, que no estás solo, y se lo digan a esa persona y a su familia, que no estáis solos, que aquí estamos todos para ayudaros a vencer esta partida. Esta asociación, ALAL, que está integrada en la FAM, realiza además un trabajo muy importante en materia de atención psicológica y social, además de un programa de talleres y ocio compartido. El Mercado Central se ha convertido en el espacio gastronómico más de la ciudad en el segundo campeonato ASAL Tapas 2024. Estamos en la semifinal de un concurso que tiene como principal aliciente conseguir ser el representante almeriense en el Torneo Nacional Hostelería España 2025. Que son platos de un nivel altísimo, la verdad es que el jurado lo va a tener muy complicado para elegir a esos tres finalistas para el día 20, pero eso es lo que queríamos precisamente, ponérselo complicado al jurado y que se dieran cuenta que el nivel que hay en Almería es muy, muy alto. En esta semifinal han competido 12 cocineros de establecimientos de reconocido prestigio. Tan solo tenían que cumplir los siguientes requisitos.
Tienen que ser tres productos de sabores Almería, de la marca gourmet de nuestra diputación, y tendrán en cuenta también pues la textura, el sabor, la usabilidad dentro del propio restaurante, porque lo que queremos que sea una tapa que pueda utilizarse después en el propio restaurante, en el propio bar. Algunos de estos chefs nos han presentado sus platos para este campeonato provincial. Que es una nube de berenjena que lo tenemos en modo ración en Cacho Izakaya, pero aquí hemos presentado una pequeña parte que sea de bocado, como una verdadera tapa, que es lo que queremos representar en Almería. Pues siempre te surgen muchos nervios, pero bueno, el año pasado estuvimos y tenemos esa experiencia de estar aquí un poco más suelto que el año pasado, pero es indiscutible que los nervios afloren siempre. Es unos raviolis de gurullos con conejo, está hecho el guiso de los gurullos. No, y luego ravioli de gurullos con conejo. Está hecho el guiso, luego hacemos una farsa donde picamos todo el conejo con la verdura y demás, lleva un poquito de tomate seco de soufflé, y luego lo que hemos hecho con el caldo, esa transparencia que tiene, ha sido una filtración, y luego lo congelamos y lo volvemos a filtrar por una estameña. Entonces sale una potencia de sabor, pero súper clarificado. La gran final será el lunes 20 de mayo, también en el Mercado Central. Los chefs Tolo Castillo, de Casa Rafael, Ginés Peregrín, del restaurante homónimo, y Ángel Hernández, del Terrao, competirán entre fogones por ser el campeón provincial y elaborar la tapa más deliciosa, creativa y, cómo no, almeriense. La Guardia Civil ha cumplido 180 años desde su fundación y la Comandancia de Almería lo ha celebrado con un acto solemne que ha estado presidido por el subdelegado del Gobierno junto a representantes de todas las administraciones. Y les hablamos también de la ONCE, que ha estado inmersa en la celebración de su Semana de la Igualdad, con más de un centenar de actividades programadas en toda Andalucía. En Almería, una de sus propuestas ha sido recorrer el centro con los ojos vendados. Tras 180 años de vida, la Guardia Civil es uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado más valorado en nuestro país. Así se ha destacado en el acto celebrado hoy con motivo de su aniversario, presidido por el subdelegado del Gobierno, con la participación de autoridades civiles y militares. Todos los días hay que reconocer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra todo tipo de delitos. Especialmente, pues, tenemos que hacer referencia a la ciberdelincuencia que nos azota hoy en día por el uso masivo de las nuevas tecnologías, y también la lucha, como no, contra la corrupción y contra el narcotráfico. En ese sentido, la inclusión de Almería dentro del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar hace un par de años ha hecho que en Almería haya un máximo histórico de número de efectivos de Guardia Civil y de Policía Nacional. Y al mismo tiempo se le está dotando de mayores medios. Durante estos años se han invertido 120 millones de euros en las 6 provincias que estamos dentro del Plan Especial del Campo de Gibraltar. Durante el acto se ha reconocido la labor de los agentes que han pasado a situación de retiro y la de otros 16 que han sido condecorados. Además, se ha rendido homenaje al agente Juan Jesús López, del Ejido, integrante de los GAR, que falleció en acto de servicio el pasado mes de marzo en Sevilla, en el transcurso de una operación contra el narcotráfico. Precisamente el Plan Especial de Seguridad contra el Narcotráfico es uno de los principales objetivos del trabajo de la Benemérita. Solo lo que llevamos de años se han detenido a 570 personas y se han incautado 29 toneladas de hachís y 5 toneladas de cocaína. Es decir, una actuación importantísima, y vamos a seguir en esa acción permanente, no solo frente a las mafias, sino también frente a aquellos que le prestan colaboración, ayuda logística. En ese sentido, estamos trabajando, la Guardia Civil y la Policía Nacional están realizando una labor importantísima en colaboración con otras instituciones públicas para atajar ese problema que tenemos aquí en toda la costa, y que aquí en Almería, pues, esperamos que próximamente podamos tener información de resultados positivos de esa acción represiva, especialmente, insisto, de una pata muy importante de la actividad criminal, como es el apoyo logístico. Durante el pasado año, la Guardia Civil de Almería ha sumado 3.000 horas de servicio, ha consumido 40.000 litros de combustible y se ha incautado de 24 embarcaciones. Si te digo que estas personas participan en una tiflo gincana, probablemente no sepas de qué te estoy hablando.
pero sí te cuento que es una manera de ponerse en la piel de las personas ciegas o con visión limitada para descubrir las barreras que afrontan día a día. La historia cambia. Pues precisamente eso es lo que quiere la ONCE, explicar cómo es su día a día y cómo las nuevas tecnologías han mejorado su autonomía. Se trata de adaptarnos al entorno utilizando desde la primera herramienta tecnológica que utiliza una persona ciega, que es el bastón, hasta elementos pues mucho más ambiciosos, más tecnológicos, como pueda ser un dispositivo móvil y distintas aplicaciones, ¿no? Entonces hoy, dentro de la semana del Grupo Social 11, que se está celebrando en toda Andalucía, esta actividad consiste en hacer un recorrido y los participantes que lo deseen pueden vivenciar la limitación visual de algún grado y vivir también cómo funciona esa tecnología. Esta actividad está enmarcada dentro de la semana del Grupo Social 11 bajo el lema de iguales, iguales para hoy, iguales para mañana. Un lema con el que la ONCE se identifica mucho porque, bueno, pues nuestros agentes vendedores llevan gritándolo en la calle pues más de 85 años. Precisamente Almería destaca por ser una de las capitales andaluzas con más medidas de accesibilidad implantadas para las personas con problemas de visión. En la ciudad hay más de 200 semáforos adaptados que incluyen el sistema PassBlue y también existen numerosos códigos Navilens como este que audiodescriben el entorno en el que se encuentran. Tenemos que ponernos la piel de los demás para ver qué es lo que sienten y saber qué es lo que necesitan. Queremos que Almería siga siendo una ciudad cada vez más inclusiva, que cada vez, y además lo estamos consiguiendo, hagamos más propuestas, mejoras, proyectos pensados por y para las personas que tienen necesidades especiales. Siempre innovando con adaptaciones tecnológicas para mejorar esa calidad de vida que todos tenemos que tener, porque hay que generar igualdad de oportunidad independientemente de la persona, cualquier discapacidad que tenga esa igualdad de oportunidad, y siempre hay que romper barreras, tender puentes. Una forma diferente de explorar la ciudad y recordar que aunque tengamos capacidades distintas, todos somos iguales. La Asociación Española contra el Cáncer en Almería ha organizado un año más el desfile Mucho por Vivir, con mujeres operadas de cáncer de mama. En esta ocasión se ha abordado la enfermedad desde el punto de vista médico, psicológico y social. Además, segunda edición del foro Horizon Ley, un foro de reflexión sobre nuestra tierra que reúne a profesionales de diversos sectores y a representantes políticos. Se lo contamos. Un año más, la Asociación Española contra el Cáncer en Almería ha llevado a cabo el desfile Mucho por Vivir, en el que participaron mujeres operadas de cáncer de mama. Fue en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siguier. Mujeres que se encuentran en diferentes procesos de la enfermedad que pasean orgullosas las tendencias de baño y lencería para el verano 2024, gracias a la colaboración de Ortopedia del Río y otras diferentes entidades. Cáncer de mama no es un cáncer más, es un cáncer que deja mucha secuela física y psicológica en las mujeres, que en ocasiones nos hace sentir, iba a decir fea, no guapas, que tiene secuelas y que afectan a la vida de pareja, a la vida sexual. Y hoy rompemos muchos tabúes y muchos mitos. Verlas desfilar a ella en traje de baño con esa energía, esa fuerza, esa ilusión, pues rompe todos esos tabúes negativos en contra del cáncer de mama. El programa Mucho por Vivir de la Asociación en Almería aborda la enfermedad desde el punto de vista médico, psicológico y social e incluye diferentes actividades con las que se apoya a las mujeres mastectomizadas. La asociación reanudó en 2022 este desfile, aplazado 2 años por la pandemia, y la ilusión y emoción fueron la nota dominante entre las modelos y el público, que les dedicó una gran ovación por el buen hacer y la valentía de las mujeres. Si hay tanta supervivencia con respecto al cáncer de mama es porque en la década de los 90 las mujeres se pusieron el mundo por montera y salieron a la calle a exigir a las administraciones, a los gobiernos, que invirtieran en investigación. Por eso el cáncer de mama tiene una supervivencia tan alta a diferencia de otro tipo de tumores. Lo que queremos es que los hombres también cojan la palabra, peleen, y en general es un tema que afecta a toda la sociedad. Pero sin duda la gran esperanza es la investigación frente al cáncer, y nuestro objetivo desde la Asociación Española contra el Cáncer es lograr el 70% de la supervivencia, esto es salvar la vida de 7 de cada 10 personas en el año 2030. Para eso hace falta mucho más esfuerzo por parte de las investigaciones públicas, del propio Gobierno de España, al que le pedimos un gran pacto por la investigación frente al cáncer,
porque hoy por hoy la Asociación Española contra el Cáncer es la institución que más dinero destina a combatir el cáncer. 104 millones de euros en 565 proyectos en los que participan más de 1.000 investigadores. Durante el pasado año 2023, la Asociación Española contra el Cáncer atendió a más de 212.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada y acompañamiento voluntario. Sin duda, en la tarde-noche de ayer, un desfile para disfrutar y también para visibilizar a las mujeres que han sido operadas de cáncer de mama y que tienen mucho por vivir. Por segundo año consecutivo, el Salón Noble del Círculo Mercantil ha acogido el encuentro del Foro de Pensamiento y Reflexión sobre Almería, Horizon Ley, una idea desarrollada por el director de La Voz, Pedro Manuel de la Cruz, y que reúne a distintos profesionales de ámbitos económicos y sociales de la provincia para hablar del presente, pero sobre todo del futuro de nuestra tierra. Hacerlo de una forma multisectorial, con empresarios, con académicos, con creadores de opinión, hacerlo porque estamos convencidos que Almería es un espacio público compartido, y en ese espacio público compartido toda la idea enriquece, y lo principal para movilizar y para mover cualquier situación, para mejorarla, son siempre las ideas. Un foro que este año ha sumado a los alcaldes de los municipios más importantes de la provincia: Almería Capital, Roquetas de Mar y El Ejido. Y la idea de este foro, muy acertada, es que podamos compartir con empresarios y empresarias de, bueno, de todos los sectores, cuáles son los proyectos que cada uno tiene para su ciudad en los próximos años, y que además, y la parte más interesante de todo, es que ellos nos trasladen pues las sugerencias, las propuestas, que serán recogidas gustosamente. El plan hidrológico, qué pena que eso así es verdad que le hace falta a Almería. Por lo tanto, ojalá toda aquella gente que defendía los 140 y tantos hectómetros de agua que nos faltaban, y era verdad, hubieran seguido con la misma idea. Foros como este pongan en común esa visión y todas esas reflexiones, me parece interesante y además muy importante, ¿no? Y a ver si de una vez por todas vamos haciendo un poquito de lobby en esta provincia, que yo creo que nos hace falta. Compartiendo mesa y comida, se ha hablado de los problemas endémicos de nuestra provincia, como por ejemplo las comunicaciones o la baja industrialización, pero sobre todo se ha hablado de retos y posibilidades de una tierra que siempre ha luchado contra los peros y los contratiempos. Más de 800 escolares de 11 centros de Almería han participado en el 10º Plan Municipal de Consumo de Frutas, Hortalizas y Pescado. Su objetivo es inculcarles hábitos saludables alimentarios desde muy pequeños. En el mes de junio comenzará la reparación de las pasarelas del Paseo Marítimo del Toyo. Una buena noticia para los bañistas este verano. El Plan Municipal de Consumo de Frutas, Hortalizas y Pescado clausura su 10ª edición en una gala en la que han participado más de 800 niños de 5º y 6º de primaria de 11 centros educativos de la capital. El objetivo de esta iniciativa es el de inculcarles hábitos saludables desde edades tempranas. Es cuando prácticamente tienen el desarrollo y el crecimiento estos niños. Han sido a lo largo de estos 10 años pues en torno a 9.000, 10.000 niños que han pasado por este auditorio Maestro Padilla y disfrutando de lo que da la agricultura almeriense, de lo que da el campo almeriense y de lo que es reconocido Almería. Almería es reconocida en el mundo entero como la huerta almeriense. Un plan que comenzó a trabajarse en los colegios a través de un concurso de dibujo que hoy ha entregado sus premios. Además, una nutricionista y un cardiólogo han impartido una charla para explicarles a estos niños cómo debe ser una dieta sana y equilibrada. A mí no me gusta mucho el tomate, pero a veces lo como y está bueno. Depende de cuál coma. La cantidad que debemos que comer, cuántas veces no hay que comer las cosas basura y cuántas veces hay que comer las cosas saludables. Sobre todo que debemos comer sano. ¿Y tú comes sano? Sí, pues solo comer pastas, verduras y todo. Lo que yo he aprendido es que tampoco podemos comer todo basura, también hay que comer un poco sano. Y es que nuestra mesa debe estar llena de productos frescos y de proximidad, porque si algo nos recuerda esta cita es que en Almería, nuestra tierra y nuestro mar nos dan el mejor combustible para nuestra salud. En junio comenzarán los trabajos de renovación de las pasarelas de madera en el Paseo Marítimo del Toyo,
un entorno deteriorado por la cercanía al mar y por algunos actos vandálicos y en el que el ayuntamiento invertirá 110.000 euros. El procedimiento se ha ratificado ya en Junta de Gobierno y la empresa Verde Urbano Paisajismo y Jardinería es la encargada de acometer estos trabajos, después de haber obtenido la mejor puntuación en el procedimiento de licitación, proceso al que han concurrido un total de 5 empresas. Son pasarelas que se necesitaban, bueno, pues eso, una renovación. Es verdad que todos los años hacemos trabajos de mantenimiento en todas las pasarelas, no solamente en las del Toyo, sino también en las de la Fabriquilla. Pero bueno, si nos centramos en las del Toyo, a pesar de ese mantenimiento anual que hacemos, las inclemencias del tiempo, que son muy duras con un material como es la madera, pues ya necesitaba un mantenimiento un poquito más allá, una reparación un poquito más integral. Tendrá un plazo de ejecución de unos 3 meses, esperemos que empiece en el mes de junio. Es verdad que durante todo el verano se estará trabajando en esas pasarelas, pero bueno, la adjudicación es cuando es. El proyecto contempla una mejora del entorno del paseo marítimo del Toyo, renovando todo el pavimento de madera actual e instalando nuevo entarimado. También se va a reponer el mobiliario urbano y se rellenarán los trozos del talud que se han desprendido. 240 directores y directoras de centros educativos de toda Andalucía se han reunido durante 2 días en nuestra ciudad. Han participado en la 16ª jornada regional de Asadipre. Por otra parte, Única Group sigue con su apuesta decidida por su producto más innovador, el Zucchiolo. Recientemente ha sido reconocido con el premio a la innovación de la Feria Alemana Fruit Logística 2024. Asadipre es la Asociación de Directivos de Educación Infantil, Primaria, Especial, Permanente y Residencias Escolares. Este año organiza su 16ª jornada regional, un encuentro para actualizarse en las principales demandas de las escuelas públicas y la gestión de los equipos directivos. Si ya es difícil en estos momentos, bueno, pues ser docente, ser maestro, ser profesor, profesora, pues evidentemente el ser director, el ser gestor de un centro educativo, pues se convierte en aún más, ¿no? Porque añaden a su mochila pues una serie de quehaceres diarios. Además, se forman en los nuevos retos que están surgiendo, como el de la inteligencia artificial o la gestión del estrés. Vamos a mostrarle una gestión del estrés en el alumnado. Estamos haciendo una herramienta para gestionar ese estrés en el alumnado, el profesorado y los equipos directivos, ¿no? Va a haber una experiencia de aula de futuro de un compañero de aquí de la provincia, que va a exponer porque tiene una calidad importante, reconocida por el INTEF. Y por último vamos a terminar una parte emocional, que es cómo ser director y no morir en el intento, ¿no? Este encuentro implica un reciclaje formativo para sus funciones y un intercambio de experiencias. Además sirve para tomar contacto con los responsables de las administraciones. Nuestro primer contacto directo siempre es con los directores, ¿no? Es con los que queremos llegar al entendimiento, los que nos cuentan sus necesidades, las deficiencias que puedan tener su centro. Junta de Andalucía y Ayuntamiento participan en estas jornadas, a las que han acudido 241 directores y directoras de centros educativos de toda Andalucía y también de otras comunidades autónomas. Lo que están viendo son zucchiolos, una hortaliza fruto de la innovación y que se encuentra a caballo entre el zucchini o calabacín y el cetriolo o pepino. De esa unión surge ese curioso nombre. Un producto que ha llamado la atención de Europa, sobre todo tras lograr el premio de innovación de la Feria Alemana Fruit Logística 2024. Y estamos en el espacio gastronómico Tony García, donde el chef ha elaborado un menú completo con el zucchiolo como protagonista. Que tiene una versatilidad espectacular, quiero decir, desde pues, de frío, desde ensalada en crudo, salteado a la brasa, caliente, como quieran, a la parrilla, la tradición, como quieran, en tempura, que lo van a comer hoy también, que se me ha olvidado, pero también hemos hecho en tempura. Esta hortaliza es comercializada por Única Group y ha sido desarrollada por Beyond Seed e IFAPA. El consumidor le está aceptando, especialmente las cadenas, creen que tienen un potencial detrás de esto, una cosa diferente, y nos lo están demandando. Ahora vamos a ver si entre la producción que puede dar un metro cuadrado de esto y el precio que el consumidor está dispuesto a pagar, por la rentabilidad se puede sostener. El zucchiolo destaca por su alta cantidad de fibra y antioxidantes, así como por su aporte de vitaminas A y C. Todo se aprovecha en esta hortaliza hasta el tallo. Esta hoja es muy, 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 muy buena, tiene un alto contenido en proteína.
Eso es lo que estamos estudiando y es lo que hace que también sea un producto no solamente desde el punto de vista, que eso es lo que estudiamos y trabajamos con Tony, que es la aplicación culinaria que puede tener ese, en este caso, la hoja, sino también desde el punto de vista nutricional. A mí me ha parecido maravilloso que la hoja de esto, porque tiene una hoja exagerada de grande, si se le puede sacar a eso, pues tendríamos algo más para que el agricultor se le pueda costear. En ensalada, en carpacho, en canelón con queso, en tempura, en gazpacho o siendo parte de un postre, el zucchiolo ha demostrado ser un producto versátil y con infinidad de posibilidades. Este viernes 17 de mayo se ha celebrado el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. El portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha sido el encargado de leer una declaración institucional. Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y el Ayuntamiento y varios centros educativos se dan la mano para pedir amar sin límites. Ese es el lema del cartel de este año, obra de la alumna de gráfica publicitaria de la Escuela de Artes, Marta Pulido. Un mensaje que tiene que ser alto y claro y que nos haga avanzar hacia una sociedad en el respeto, hacia una sociedad sin discriminación a las personas por su condición sexual o su identidad de género. Según datos de una macroencuesta realizada por la Unión Europea, el 42% de las personas que pertenecen al colectivo LGTBI se sienten discriminados por su condición sexual o identidad de género. Y el 42% de ellos evitan expresar en público afecto a sus parejas, con gestos tan simples como caminar de la mano. Datos para reflexionar que hablan también de la salud mental de estas personas. El dato que más nos preocupa es el del acoso en los colegios, todavía a nivel infantil. Un 60% de las personas asegura que ha sufrido acoso en la escuela. En las edades que más tenemos que proteger. Y quisiera añadir otro aspecto, la salud mental. Estas situaciones de acoso suelen derivar en unos problemas de salud mental muy graves. Prueba de ello está en los resultados del estudio de la situación de la salud mental en España relativo a las personas que pertenecen al colectivo, en los que destaca que el mayor riesgo de suicidio lo tienen precisamente ellos. Una jornada reivindicativa para reconocer que aunque la sociedad avanza, quizá no lo hace tan rápido como nos gustaría. La inversión que la Junta de Andalucía realiza en materia de comercialización agrícola se elevará de 73 a 83 millones de euros. El consejero de Agricultura lo ha anunciado tras la reunión que ha mantenido hoy con miembros de Coexpal en Almería. Sobre la mesa, muchas preocupaciones de las comercializadoras de frutas y hortalizas. Pues hemos hablado de temas de agua, hemos hablado de exportaciones, hemos hablado de tema de la PAC, de fondo operativo, es decir, de una serie de circunstancias que queríamos que la supiera Ramón de primera mano. Creo que ha tomado nota y bueno, ahora pues la cuestión es seguir trabajando y que ellos tengan constancia, digamos, de todos los problemas y cuestiones que tenemos dentro del propio sector. Fernández Pacheco considera necesario establecer cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países y muestra su disposición a agilizar y simplificar las concesiones en materia de agua, la burocracia administrativa o las ayudas de la PAC. Hemos hablado del agua, de la necesidad de agilizar las concesiones, de la desburocratización que necesita también el sector de cara a su relación con la administración. Hemos hablado de la PAC, del papel de la OPCH, de esa voluntad que tiene también la Junta de Andalucía de incrementar hasta en 10 millones más los fondos para la campaña que viene. Hemos hablado de la necesidad de tener una voz potente en Europa que exija que se cumplan las cláusulas de espejo, que a los terceros países se le impongan los mismos requisitos que se le impone a los agricultores almerienses, andaluces y españoles de cara a poder comercializar dentro de la Unión. Las cifras indican que Almería es referente mundial en la producción de frutas y hortalizas. Coexpal aglutina el 65% de la producción agrícola y un 78% de la producción ornamental. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la concejala de Obras Públicas, Sacramento Sánchez, han visitado las obras de rehabilitación del antiguo cine Katiuska en Pescadería, unos trabajos que superan el 25% de ejecución y que tendrían que estar finalizados
en el último trimestre de este año. Deseamos que, aunque estamos al 25% de ejecución, porque han surgido algunos inconvenientes durante la obra de un edificio muy, muy antiguo, temas de arqueológicos y temas de estructura, pues que el último trimestre de este año ya esté por fin acabado y podamos inaugurarlo con los vecinos y darle el uso cultural que se pretende. En estos momentos se está actuando en la fachada del edificio y pronto se van a realizar ensayos estructurales sobre los muros existentes para comprobar la carga del forjado. Recordemos que estas obras están enmarcadas en el proyecto Camina y que buscan convertir este espacio en un referente cultural para el barrio y la ciudad. Que tiene 120 años y que lo diseñó nuestro arquitecto ilustre Trinidad Cuartara. Pues se están haciendo ahora mismo unas labores de restauración del exterior de la fachada y son aproximadamente un poquito más de 600 metros cuadrados y se está haciendo con una acción innovadora urbana que es el Camina y la aportación es de 1,2 millones de euros y el objetivo de este edificio, una vez que esté hecho, que va a tener una entreplanta, va a ser un edificio moderno, va a ser un edificio versátil que va a quedar para el barrio, para toda la ciudad y que va a ser el epicentro cultural y multicultural de nuestra ciudad. Ya se puede contemplar un cambio radical desde que se iniciaran los trabajos. Recordemos que el edificio, una vez restaurado, va a contar con un gran espacio central y próximo a la entrada tendrá un hito que contendrá el ascensor y la recepción, permitiendo la entrada de luz difusa desde la cubierta y que va a ejercer como faro guía. Más de 800 personas participan el próximo día 22 en la universidad en la sexta edición de las jornadas de DepoAdap sobre el deporte como vía de inclusión. Todo un ejemplo de la importancia de propiciar espacios de convivencia entre personas con y sin discapacidad. Es un ejemplo maravilloso, una muy buena práctica de lo que es la inclusión, donde están niños y niñas con discapacidad y niños y niñas sin discapacidad, donde conviven y se va a fomentar un valor fantástico que es el de la inclusión. Pero es que no es solo la actividad en sí, sino que previa a la actividad hay también una preparación en los centros educativos. Hemos nacido para el movimiento, que el deporte es el mejor fármaco para la vida, por todos los beneficios psicosociales, emocionales, psicológicos que conlleva, lo es aún más para las personas con discapacidad. O sea, no hay ninguna herramienta en el mundo más importante que favorecer la socialización, la calidad de vida, la integración, que la práctica de personas para cualquier persona con discapacidad del tipo que sea. La jornada arrancará a primera hora de la mañana y se clausurará a mediodía. Habrá una veintena de actividades en las que participarán alumnos de varios centros educativos de la provincia y también usuarios de asociaciones de personas con discapacidad. Vamos a tener pinball, vamos a tener fútbol, sala, vamos a tener baloncesto adaptado, rocódromo, tenis adaptado, atletismo, fútbol, bocha. Por parte de la ONCE ayer mismo se nos decía que va a traer varias bicis tándem. Esta cita pone el acento en la necesidad de crear espacios de convivencia que demuestren que nuestras capacidades no determinan ni nuestras metas ni nuestra manera de disfrutar del deporte. Y así nos despedimos. Recuerden que tienen más información en nuestra web interalmeriatv.com. Que sigan disfrutando del fin de semana.